cosita para Carmen. Hay tres tipos de enlaces. Los demás lo miráis porque os vais a enterar. Iónico, covalente y metálico. Pero vamos, que los demás os vais a enterar igual, ¿eh? ¿Qué? A ver, los átomos están formados por protones y neutrones. Ajá. Los protones tienen carga positiva, los neutrones no tienen carga, y son los dos muy gordos. Y por fuera están los electrones, ¿vale? Que tienen carga negativa. Y son mucho más pequeños, para que si los dibujara no serían ni eso, pero bueno, para que se vea la carga negativa. Entonces los átomos se unen dependiendo de... Hay átomos que aman a los electrones y átomos que odian a los electrones. Tú mira aquello que es la tabla periódica, los que están para arriba, así, para allá los aman, y los que están más para abajo los odian. Los que los aman, los que los atraen con más fuerza son estos, los no metales. Y esto a los metales no les gusta, a los no metales no les gustan los electrones. Entonces los no metales, Carmen sabe que lo que hay es un montón de átomos, por ejemplo, de hierro, que es un metal. Y como no le gustan los electrones se quedan por fuera. Entonces, ¿qué pasa cuando tú pegas un cable a un hierro? Nada. No, que va. Y luego toca el hierro, te electrocuta. ¿Por qué? Porque los metales tienen electrones sueltos. Y la electricidad no son más que electrones que se están moviendo. Entonces, cuando tú tocas un metal que está tocando un cable eléctrico, te pasan los electrones y te da un calambrazo. Si hay pocos electrones, te da zinc nada más. Pero si hay muchos, te quedas pegado y te mueres. ¿Vale? Eso es la intensidad de la corriente. Eso se mide. No se juntan, es como un río, van moviéndose. Un enchufe es un río, solo que está tapado. Cuando tú enchufas algo, empiezan a pasar electrones y te empiezan a cobrar. Hay otras veces que se unen un átomo que quiere mucho los electrones y otro que los odia. ¿Vale? Metal, no metal. Cuando se enlazan uno que es un metal y otro que es un no metal. Por ejemplo, el cloro y el sodio. El cloro tiene 7 electrones. Y el sodio tiene 1. Lo único que quieren los electrones en el mundo es tener 8 electrones en la última capa. Entonces, ¿qué pasa? Pues el sodio dice, toma este que yo no lo quiero, y tú te quedas con 8. Y se forma cloro con un electrón que tiene de más y sodio con un electrón que tiene de menos. Y eso se forma en estructuras cristalinas, muy simple, un cubo, con cloro y sodio en los extremos. ¿Cómo se llama el cloro con el sodio? Que lo coméis todos los días, aunque no queráis. Que se lo echáis la comida cuando no sabe. Sal. Entonces estáis comiendo un metal y un no metal. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Eh? No sé. Es que no sé qué lo que quiere decir con alita. ¿Alita se llama? Sí, la forma de la alita será esta. Son rocas gigantescas de esta estructura. Y luego hay veces que, a ver, uno que, ah, vale, este, un oxígeno con un oxígeno. El oxígeno tiene
6 electrones. Y otro oxígeno también tiene 6. ¿Ustedes qué harían si quisiera tener 8? A ver quién me lo dice. ¿Y luego? ¿Y si no te los da? ¿Tú qué haces? ¿Eh? No. Los comparte. No, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y este tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, que lo están compartiendo. Esto es oxígeno. Ustedes lo que respiráis es O2. El oxígeno no va suelto. ¿Vale? Bueno, pues os puedo demostrar que en cada vez que ustedes respiráis, os metéis entre pecho y espalda como... moléculas de O2. Y por probabilidad, alguna de las moléculas de oxígeno que estáis respirando la respiró, por ejemplo, los de Gemelier o uno de One Direction. ¡Qué asco! Estoy respirando lo que han respirado One Direction o Gemelier. ¡Qué asco! O otro personaje, cualquiera, el que queráis. Abraham Mateo, igual. Estáis respirando ya lo mismo. Pero también... Spiderman no. Porque Spiderman no existe. Pero un personaje que yo admire, a ver, que esté vivo. ¿Quién crees que admiro yo? Que no sea Spiderman. ¡Qué asco! Megan Fox. ¡Qué asco! ¿Quién? Ah, Romeo Santos me encanta. Sí. Bueno, pues estoy respirando una molécula que ha respirado cualquiera de estos. Emily, Cristiano Ronaldo. Mira, mira. Abraham Mateo. ¡Qué asco! Romeo Santos. ¡Qué asco! ¿No os da asco? Sí. No os debería dar porque... Bueno, respire. Claro, te muere, te muere. No llevan nada más, o sea, las moléculas no llevan nada más. No te puede dar asco ni no da asco. ¿Una camiseta sudada? Pues sí, porque lleva... Pero el oxígeno no... Lo gasta, lo expulsa y luego se vuelve a formar. ¿Se ha enterado, Carmen, o no? ¿Habéis dado la iónica o no? El enlace iónico. ¡Modelo de Bohr! Ojo. ¿Tiene ejercicio de eso? Ah. ¿Habéis dado Lewis? Bueno, yo lo voy a hacer.